Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean nuevamente a nuestro canal ¿Qué hago de comer? En esta ocasión les vamos a enseñar a cómo hacer cacahuate botanero, cacahuate cantinero o cacahuate enchilado, o también se le conoce como cacahuate español. Es súper fácil, muy delicioso, ideal para que lo acompañen en reuniones, en fiestas, cuando se van a reunir para ver un partido deportivo o cualquier tipo de evento, para que disfruten a todos sus invitados y comensales. Bueno, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Vamos a necesitar lo que es medio kilo de cacahuate natural con cáscara. Ese se consigue donde venden materias primas, granos, semillas o lugares donde venden repostería. Vamos a necesitar 1/4 de taza de aceite de cocina de la marca de tu preferencia. Yo voy a utilizar aceite de maíz, puedes utilizar de canola, de girasol, de soya, etcétera. El que tú quieras utilizar está perfecto. Vamos a utilizar 3 dientes de ajo grandes, de 5 a 8 chiles de árbol. La cantidad de chile va a depender de qué tan picante tú quieras tus cacahuates. Y vamos a necesitar 2 tortillas de maíz y sal al gusto. Si se fijan, son muy pocos ingredientes, pero nos va a quedar súper deliciosa nuestra botana de cacahuates. Acompáñenme al procedimiento. Primero que vamos a hacer es en nuestra estufa, en una olla de paredes altas, colocar el aceite. Recordemos que es 1/4 de taza. Yo lo voy a dejar a flama media a baja mientras continuamos con el picar en tiritas o cuadritos nuestra tortilla. Vamos a ver esa parte del procedimiento. Bien, aquí estamos con nuestras tortillas. Las podemos cortar con un cuchillo o con unas tijeras, como se les haga más fácil. A mí se me hace más fácil con un cuchillito, de esta manera. Recordemos que tenemos en el fuego nuestro aceite, así es que hay que darnos un poquito de prisa y hacerlo rápido. Estamos cortando. Si en algunos de sus países o ciudades no consiguen tortillas de maíz mexicanas, pueden omitir este ingrediente, ¿correcto, amigos? Bien. Entonces lo que voy a hacer es partirlas así poquito, de esta manera, que no sean muy grandes, ¿sí? Porque es para botana y los vamos a ir colocando en un plato. Ok, estas que me salieron un poquito más grandes, no se preocupen, las voy a cortar todavía a la mitad. Ok, muy bien. Vamos a proceder a continuar de esta manera. Y así, amigos, hasta terminar con todas nuestras tortillas. Bien, ya tenemos aquí nuestras tortillas, bien cortaditas. Ahora vamos a continuar con los dientes de ajo. ¿Sí? De esta manera. Esto los vamos a cortar en pequeñas rebanaditas, muy finitas, muy finitas. De esta manera. Así hasta terminar con todos nuestros dientes de ajo. Bien, ya tenemos aquí nuestro ajo. Ahora vamos a continuar con nuestros chile de árbol. El chile de árbol, amigos, lo que tenemos que hacer es primero quitarle todas las semillitas. Es muy fácil. Los vamos abriendo y le retiramos la mayor cantidad posible de semillas. De esta manera. Si ustedes son muy sensibles al picante, al picor o la pungencia de los chiles, pueden ponerse algún tipo de guantes en las manos. Yo realmente pues lo hago así porque tengo las manos muy limpias y no soy tan sensible al picante con las manos. Obviamente después de hacer esto tengo que lavarme con abundante jabón y agua mis manos para, si llego a tocarme la cara, no irritarme esa zona del cuerpo, ¿correcto? De igual manera, cuando estén haciendo esto, por nada del mundo se les ocurra tallarse sus ojos, tocarse su boca o nariz, porque van a poder enchilarse
esa parte del cuerpo, ¿correcto? También esto no lo pongan a los niños a desvenar chiles o a limpiar chiles porque pueden ocurrir ese accidente, ¿verdad? Que los niños por su inocencia, ¿verdad? Ellos se toquen su carita y después tengan problemitas, ¿verdad? Bueno, ya que quitamos todas estas semillitas, nuestros chiles los vamos a trocear así, también en cubitos o en tiritas. De esta manera también te puedes ayudar con una tijera o con la mano, ¿verdad? De esta manera. Reitero, si a ti te gusta mucho el picante o el chile, puedes agregar mayor cantidad de este chile. Yo nada más voy a agregar 5 piezas para que no queden tan picantes los cacahuates, porque no a todo el mundo le gusta un nivel tan intenso de picor. Ya casi terminamos. Casi terminamos. Muy bien, amigos. Bueno, ya está bien caliente el aceite en mi estufa y lo primero que vamos a freír es las tortillas. Acompáñenme a la estufa. Bien, amigos, ya estamos aquí en la estufa y vamos a agregarle las tortillas al aceite que está muy caliente. Vamos a dejar aproximadamente unos de 3 a 5 minutos las tortillitas para que se nos doren bastante y queden como unas tostaditas o unas chips. ¿Sí? Pasando ese tiempo, les grabo esa parte del video. Bien, amigos, ya están fritas nuestras tortillitas y lo que voy a hacer es pasarlas a un plato con una toalla o servilleta de cocina para que vayan soltando todo ese aceite que tienen de excedente, ¿verdad? Para que no nos queden muy grasosas nuestra botana. Bien, nuestras tortitas las vamos a reservar un momento y ahora vamos a continuar con el freído de nuestros ajos y del chile. Vamos a hacer eso. Bien, en este momento ya está nuestro aceite muy caliente. Vamos a agregarle los ajos. Solamente los ajos, amigos. Para que impregne nuestro aceite de ese delicioso aroma a ajo. Lo vamos a dejar rápidamente, nada más por un minuto, amigos, no demasiado tiempo porque después se nos quema el ajo y nos amarga. Bien, es momento de ir retirando el ajo. Lo vamos a poner en un plato. Bien, es momento de agregarle el chile para que suelte color al aceite y también sabor. Este, amigos, también es súper rápido. En un minuto va a estar. Si se fijan, ya se empieza a oscurecer. Ahora es momento de bajarle la flama a nuestro aceite y de agregar nuestros cacahuates. Perfecto. Ahorita sí podemos ya subir la flama y comenzar a mover.
así voy a continuar yo, amigos, a estar moviendo y moviendo para que no se me vayan a quemar los cacahuates. Y ahorita les digo el tiempo exacto que me duraron en la estufa. Y ahorita tengo la estufa a fuego medio, ¿correcto? Ahorita les grabo esa parte del video. Bien, ya llevan 8 minutos los cacahuates y prácticamente ya están, amigos. Le voy a colocar una poquita de sal. Y la sal, recuerden que es completamente a su gusto. También quien guste puede agregarle caldo de pollo o consomé de pollo en polvo. Puede ser de pollo o de res. ¿Sí? Mezclamos para que la sal se incorpore a todos los cacahuates. Si fijan, ya están súper tostaditos. Muy tostaditos. Ahora, esto es opcional. Podemos regresar el ajo que ya doramos o freímos, o lo puedes omitir. Yo lo voy a agregar porque le da más sabor. Si tú no quieres, simplemente no lo hagas. Bueno, ahora sí, voy a apagarle a mi estufa y voy a dejarlos unos 2 minutos así, ya sin el fuego, para que se concentren los sabores. Y ahorita vamos a pasar a ponerlo en nuestro refractario de vidrio. Bien, amigos, aquí tenemos nuestro refractario de vidrio, o puede ser el molde que tú tengas. Están un poquito todavía calientes y es momento de agregarle las tortillitas. Y mezclar bien, 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 para que nos quede una botana súper deliciosa. También esta botana se la pueden regalar a sus amigos o familiares y les van a encantar, amigos. Pues listo, amigos, aquí está su botana cantinera, súper deliciosa. Nada más hay que esperar a que se enfríe unos de 10 a 15 minutitos para que no se van a llegar a quemar, pero así es como nos queda, súper deliciosa. Hay personas que a esto le pueden, ya cuando tú te sirvas en un platito, hay personas, como les decía, amigos, que le pueden agregar a su plato chile en polvo. Déjenme les muestro cómo se haría esto, nada más una prueba rápida. Te sirves la porción que vas a querer, digamos que esta es mi porción, un ejemplo. Y aquí tengo chile en polvo y se les espolvorea de esta manera. Y además de esto, hay gente que todavía le puede agregar poco más de sal y limón y queda súper deliciosa la botana, amigos. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esa receta, que la compartan, que la hagan y que la disfruten con toda su familia. Espero que se suscriban a mi canal, es completamente gratis para ustedes. Y una vez que estén inscritos o suscritos, denle click a la campanita de las notificaciones para cada vez que estemos subiendo un video nuevo, no se lo pierdan y lo disfruten. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.